Queridos amigos, continuamos aquí en tu espacio estelar y el día de hoy me acompaña Mauricio Eddy, maquillador y cantante. Mauricio, es un gusto tenerte con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Estoy muy contento por estar aquí. Oye, más contento nosotros. Platícanos un poquito, Mauricio, tu trabajo como maquillador. ¿Dónde te podemos encontrar? Platícanos qué es lo que haces como maquillador. Pues me enfoco muchísimo en shootings, en sociales, en beauty, en editoriales. Eso es lo que prácticamente hago. También canto, o sea, me gusta en general el arte. Y me encuentran en redes sociales. O sea, estoy como Mau Eddy Studio, por Instagram me manejo, todo por cita. Y bueno, cuando quieran. Oye, Mauricio, la verdad es que sí, el día de hoy vimos un poquito acerca de tu trabajo como maquillador. La verdad es que es increíble porque estuviste apoyándonos en algunas fotografías, en alguna sesión de fotos de la revista Foro Magazine y también para la grabación del programa. Y bueno, te encargas de detallar a las personas en todo el aspecto, ¿no? De su rostro para que luzcan perfecto, ¿no? Pues es que tienen que estar así, o sea, eso es lo que me gusta resaltar, sobre todo la belleza del artista o de la persona o de mi clienta, ¿no? Eso es lo que me gusta resaltarlo porque bellas ya son, bellos ya somos por eso naturaleza. Sí, ellos ya somos. Entonces, eso es lo que me gusta en general y bueno, también, no sé si sabías que cantaba, ¿no? Sí, claro, sí, estuviste participando para La Voz México. A ver, estuve con Azteca, sí estuve justo el año pasado. El año antepasado, antes de la pandemia, y bueno, pues una oportunidad que me dio Te Azteca de estar ahí, se agradece infinitamente, y el próximo año pues tenemos proyectos, planes para estar ya con todo en la música y pues a darle. ¿Qué se dio primero, la maquillada o la cantada? Maquillando, es que, bueno, vengo de familia ya de maquilladores, de artistas, ya llevo maquillando profesionalmente 5 años, pero empecé como de hobby, hace más de 10 años, entonces hasta ahora lo empecé a hacer, ¿no? Oye, ¿y las dos las piensas así? Ahora sí ya lo empecé a hacer, en serio. ¿Y las dos las piensas dar así como seguimiento? ¿Tienes como planeado, hay algo que te apasione más o llegas a tener un equilibrio en las dos cosas que te gustan? La verdad, las dos, o sea, el arte en general me gusta, ¿no? Las dos cosas, tanto la cantada como la maquillada, siempre han formado parte de mi vida. Y me doy tiempo, o sea, me doy espacio para las dos. Sí, sí, sí hay. ¿Tienes proyectos como cantante para este próximo año? Me dices, voy a retomar. ¿Qué es lo que tienes planeado? Pues ahorita grabar un disco, eso es lo que queremos. Y ya hay platicaditas. Ya cuando tenga todo más a detalle, ya les estaré notificando. Pero ahorita es eso. ¿Qué tipo de música te gusta, Mau? Balada. Estoy enfocada en la balada, en la salsa. Por ahí hay un proyecto en salsa, entonces a ver qué tal. Oye, pues la verdad es que tenemos que tenerte aquí en el programa. Cuando tengas ese primer sencillo o esa primera canción, yo creo que te queremos tener aquí en el programa y eso pues ya estás más que comprometido, ¿no, Mauricio? Seguro, pues va a ser un placer estar aquí con todos ustedes. Aquí vemos algunas fotografías de Mauricio, bueno, de su trabajo como cantante. Y también, pues bueno, dice, me gusta el arte en general. Y pues hoy pudimos ver algunas imágenes de lo que él estuvo haciendo aquí en el programa, ¿no? Así es, fue de Infraganti, me tomaron, no, bueno. Así es, de Infraganti. Y pues bueno, ¿cómo estás atendiendo ahorita con todo este rollo de la pandemia, todos tus clientes? Todos me pueden encontrar o me pueden mandar un mensaje por DM, por Instagram, en Mau Eddy Studio, o directamente en mi cuenta personal, que es el Mau Eddy. Lo encuentran aquí bajito y con muchísimo gusto los vamos a atender. Oye, Mauricio, ¿solo es maquillaje o también peinado, de todo? Tengo un equipo de trabajo, entonces lo que ustedes decidan, el cliente lo que pida. Así, ¿no? Es, pues la verdad es que vale la pena, su trabajo es muy muy bueno y pues acudir a un profesional, la verdad es que siempre acudan vale con profesionales, siempre, por favor, no queden en cualquier mano y aquí estamos nosotros. Así es, pues si ustedes quieren reservar una cita con Mauricio Eddy y conocer un poquito más acerca de su trabajo como maquillador y como cantante, lo único que tienen que hacer es seguirlo en sus redes sociales que nos aparecen aquí en pantalla, y si ustedes quieren reservar su cita para lucir espectaculares, pues que te contacten, ¿no? Tu número telefónico, ¿cuál es, amigo? 5549-180636. Ok, pues él es Mauricio Eddy, yo soy Toto Camacho, te agradezco que nos hayas acompañado, gracias, mi querido Mau. Gracias, y gracias. Ojalá que no sea la última vez. No, para nada. Pues ahí está, ya estamos. Encantado. Continuamos con más de tu espacio estelar. Gracias, Mau. Hasta luego.